El patrimonio cultural es la resultante histórica, de la historia de un pueblo. Yo, por ejemplo, soy bermeano, un pueblo dedicado históricamente a la mar, a la pesca, incluso a los balleneros que iban hasta Alaska y por allí. El patrimonio cultural seguramente estaría muy vinculado con ese oficio del mar. Ahora, claro, los jóvenes se han abierto a otros, a otras comprensiones, a otros entendimientos, y la cultura es menos independiente que lo que era antes. Para empezar, hay que saber cuál es la capacidad de los chicos o chicas que intervienen precisamente para definir su cultura, su patrimonio cultural. Así que no se puede hablar, yo creo, que de generalidades, porque si cada familia es un mundo, pues cada pueblo efectivamente es una existencia muy apoyada por su pasado, y por lo tanto lo cultural es todo aquello que puede diseñar, vamos a decir, espiritualmente, pues ese encuentro, el chico que tiene 14, 15, 16, 17 años, como he dicho antes, se abre al mundo, y entonces empieza a tener la capacidad de valorar el patrimonio cultural. Y me parece el concurso muy importante, porque se van a dar ahí muchísimas soluciones de la capacidad de la historia, del entendimiento, y del sentido del futuro.